Esto fue lo que pasó. Yo no sé cómo ocurrió. Me lo vas a contar. Ahora, aquí en este lugar. Pero a ver, sí, ¿qué quieres que te cuente? Porque es el momento de que me lo cuentes. Tantas historias que se rumorean por ahí. Y tú aquí vas a hacer el logo conmigo, ¿eh? Venga, venga. Venga, venga, cuéntamelo ahora mismo, vamos. Desde mi balcón yo la vi pasar. Andaba decidida y se hacía notar. No reaccionaba, me quedé parado. Esa era mi chica, no me había equivocado. Era diferente a todas las tías, como aquellas que tú sueñas todos los días. Estaba alucinado y no dejaba de pensar la manera de esa tía yo poderme enrollar. Sí, hombre, sí. Pues sí, sí, es verdad. No me valen para nada. Estás en tu casa, balcón, una tía, la de, te quieres enrollar. Venga, venga, va, va, pasa de mí, cuéntame algo más guapo. Cada día la veía a la misma hora y le hacía los honores como a una embajadora. Pero yo no sé de qué eso servía. Si pasaba de todo y de mí se reía. Yo no sabía ni lo que hacer. Si no me daba prisa la iba a perder. Tenía que encontrar una manera de actuar que sobre todo fuese tope singular. Sí, singular, tío, singular. Claro, tirarle un autobús encima, un trolebús. Ala, ala. Al metro. Singular. No soy tan bruto yo. Venga, hombre. Sigue contando, sigue contando. A ver. Paso el tiempo, por fin la encontré. Cuando estaba junto a ella, el culo le toqué. No me esperaba tal reacción. Me cogió por el cuello y me besó con pasión. Yo no sabía ni lo que hacía. Delante de mi casa y a plena luz del día, me cogió de la mano y a su casa me llevó. Me metió en su habitación y allí me desnudó. Sí, hombre. Sí, lo conseguí al fin. Venga, hombre. De verdad que lo hice, tío. Pues cuéntame una de indios, hombre. Que no, que es verdad. Venga, hombre. Sigue, sigue, sigue. A ver, a ver. Ella me dijo que me esperara. Yo no la entendía. Qué cosa más rara. Mi sorpresa fue cuando yo vi que no era una tía sino un travesti. Cogí mi ropa y salí corriendo. Y desde ese día yo no entiendo cómo me vi metido en ese lío de haberme enrollado con un tío. ¿Qué me dijo un tío? ¡Cabrón! ¿Qué cabrón? ¿Pasa? ¿Pero qué pasa, tío? Cualquiera puede tener un fallo, ¿no? Un desliz, tío. Un desliz. Ya lo sabes. Antes de ir a echar un polvete, vigila que tu chica no tenga paquete.